son todas esas cosas? Aquí podríamos plantar hierbas. Albahaca, tomillo, hasta orégano. Espero que esta máquina pueda decirme algo sobre mis poderes. Oye, Bruce, siento lo de... Nah, no te preocupes, lo entiendo. ¿Alguna novedad con ya sabes quién? Pues justo ahora iba a echar un vistazo. ¿Puedes ayudarme con una cosa? Pulsa ese botón. Vale, pues ya está. Buenas tardes, Dr. Banner. Oh, ¡hola! ¡Conseguido! ¡El supercolega informatizado de Tony Stark! En realidad solo soy un sistema muy inteligente. Un placer conocerla, señorita. Khan. Pero puedes llamarme Kamala. Un placer, señorita Kamala. ¿Qué está pasando? No le llega suficiente potencia a la mesa de guerra. El sistema está en modo bloqueo de emergencia. Creo que activé los sensores de seguridad mientras estaba en el laboratorio. Vamos a tener que desactivarlos. Me ocupo yo. Vale, Bruce. ¿Qué tengo que buscar? A ver, usa la consola de la mesa del laboratorio para desactivar los sensores. Vaya. Creo que lo he empeorado. Vale, lo único que tienes que hacer es desactivar los sensores de forma manual. Busca las luces rojas pequeñas. ¿Cómo voy a alcanzarlas? ¿En serio? Oh, claro. ¡Brazos elásticos! ¡Ah! ¡Ahí va uno! ¡Vale! ¡Es fácil! En una de mis historias, Iron Man tiene que disparar unas luces para que la Viuda Negra pueda infiltrarse en una base de Hydra. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! No me imaginaba que sería algo que un Avenger de verdad tuviera que hacer. Bueno, tampoco es que yo sea un Avenger de verdad o algo. Ya casi está. Vale, solucionado. ¡Yuhu! Venga, vuelve.
Bien hecho, Kamala. Jarvis, vamos a buscar a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento. Algo va mal, Dr. Banner. Eso no ha molado. ¡Santo cielo! Al parecer, mi enlace de red neuronal se dañó cuando se estrelló el Quimera. Es una tecnología de S.H.I.E.L.D. muy concreta. No puedo acceder a la base de datos sin él. ¿De S.H.I.E.L.D.? Vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora S.H.I.E.L.D. lo dirige ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director Furia. Así que Hill es la única en la que sé que podemos confiar. Bruce, me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María, necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Tima se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Quinjet, señor? ¿Qué Quinjet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Quinjet para su próxima misión. Las coordenadas de la comandante Hill dirigen a una instalación en una remota región de la tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las misiones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la A de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Algunas misiones tendrán enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. ¿Siempre has sabido que esto estaba aquí? Para nada, te lo aseguro. Me imagino que lo que querías era irte de viaje. No. Vale, Hulk, hay que encontrar el enlace de red neuronal. Quizá el señor Stark encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. O eso espero, al menos. Os voy a dar acceso a la frecuencia segura de S.H.I.E.L.D. Debería llevaros al búnker. Esperad, recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando el localizador. A ver si podéis averiguar qué es. Voy. No lo pierdas de vista, Kamala. Ima no ha encontrado... ¿Comandante Hill? ¿Hola? La radio ha caído. Supongo que estamos solos. No se preocupe. La guiaré hasta los inhibidores de señal. Ahí arriba, que es una lanzadera de Ima. Esa obstrucción debería estar por aquí. Abre bien los ojos. Te he oído. Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación.
bien bonito. ¿Puedo grabar el paisaje para verlo después? Es verdad, perdón. Mejor centrarse. Ellos. Hay una unidad de élite de IMA cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Me gusta la desventaja. Pues ya está. Tendrán que eliminar lo que esté interfiriendo en la señal antes de poder localizar el búnker. Disculpen. Sigan. Dentro del edificio de IMA. Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que puede usar para abrir las puertas. Ya, como un interruptor o algo. ¿Echamos un vistazo, Hulk? ¡Sí, está abierto! Guay. Vamos a ver qué hay dentro. Ima, ¿puedes pasar desapercibido? Ya veo que...
¿Habéis visto eso? ¡A por ellos! Bien. Debería haber un cofre con equipo cerca. Cuidado, hay algunos malos. ¿Los Avengers? Señorita Khan, un nodo de seguridad local de IMA está bloqueando la señal de SHIELD. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo para que pueda anular la interferencia. Vale, vamos a acercarnos al nodo E. Jarvis tiene que hacer lo que sabe. ¡Granada fuera! Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. Progresando. Le ruego mantenga a esas fuerzas de IMA lejos del nodo de seguridad. Casi tengo el control del nodo de seguridad. Tardaré solo un poco más. Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Sí! ¡Conseguido! ¡En vuestra cara! La señal ya debería estar llegando. ¡Alta y clara!
El localizador les llevará al búnker de S.H.I.E.L.D. Vale, seguiremos los pedidos. Aún no podemos contactar con la comandante Hill, ¿no? Intentaré no entrar en pánico. Vamos a refugiarnos del frío, Hulk. Espera, ¿notas el frío? Los datos siguen sin ser concluyentes. Encontrar el búnker de S.H.I.E.L.D. es más difícil de lo que pensaba. Estamos cerca. ¿Ves algo? No. Bien hecho. Esperemos que el enlace de red neuronal siga ahí. Ya verás qué rápido vuelves a la normalidad, Jarvis. Gracias. Es bastante desagradable existir sin tener acceso instantáneo a toda la información del universo conocido. Tener el enlace, quiero decir. Es como perder la memoria. No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que es como que te echen de la biblioteca. Ah, como cuando Amy me quita el wifi. Algo así. Oh, ¡mira todas estas cosas! Será mejor que empecemos a buscar. El enlace de red neuronal está cerca. Guay. ¡Hola! ¿Qué está pasando? Quizá hayamos activado un sistema de seguridad de S.H.I.E.L.D. clasificado. Avenger detectado. Hola, Avengers. ¿Cuánto tiempo? Nick Furia. Si me estáis escuchando, es que ha ocurrido lo peor. No estoy. Así que os necesito más que nunca. Sabía que S.H.I.E.L.D. podía caer. Y me aseguré de que pudiera levantarse. Con los protocolos S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger al mundo. En tiempos como estos, cuando todo parece perdido, es cuando tenemos que mantenernos firmes. Os pido un favor. Entregad estos protocolos a uno de los subdirectores. Y así S.H.I.E.L.D. podrá renacer. Suerte, Avengers. Adiós. ¡Ese era el director Furia! ¡El director Furia de S.H.I.E.L.D.! Los protocolos de los que hablaba deben de estar dentro.
conseguido hasta dentro. Protejan el enlace. Puedo cargar los protocolos a un servidor seguro. Hay que hacer que estos datos lleguen al Quimera. ¿Podremos mantenerlos a raya? ¡Ese es el espíritu! Salir de aquí. ¡Guau! ¡Oh! El director Furia. Tenemos más de lo que esperábamos, ¿eh, Jarvis? Más vale que llevemos esto al Quimera. Trazando el rumbo.